Michael Jordan es uno de los hombres más ricos del mundo, con un patrimonio estimado de más de 2 mil millones de dólares, mientras que Nike es una de las marcas deportivas líderes del mercado mundial. Sin embargo, esto no sería así si no fuera por unas zapatillas. Sí, las Air Jordan número 1. Acompáñame a ver la historia de las míticas zapatillas de Michael Jordan. Este 2020 se cumplen ya 35 años de la salida al mercado de las Air Jordan número 1. Zapatillas míticas en el ámbito deportivo y rodeadas de misticismo. Cuando Jordan firma por los Chicago Bulls en 1984, el jugador quería calzar Adidas, que era la firma que llevaban los grandes nombres de la liga. Aunque la universidad salía a la cancha con Converse, esta marca ya tenía Magic Johnson en su nómina y no podía responder a las demandas económicas de la promesa de la NBA. Algo parecido ocurría con la marca alemana Adidas, que no llegaba a satisfacer las cifras que solicitaba la agente de Jordan. Así es como un representante de Nike invita al jugador y a su representante a conocer las entonces humildes instalaciones de Nike en Oregón. No quería Nike, recuerda la agente de Jordan en aquel momento, ni siquiera quería subirse al avión para escuchar la propuesta. Tuve que pedirle a sus padres que le explicasen lo importante que era el viaje, y al final lo convencieron. Al llegar le mostraron a Jordan un diseño que habían hecho para él, pero Jordan no se mostró entusiasmado, y en cambio dijo que las suelas eran muy altas. A lo que los representantes de la marca respondieron, pues las hacemos más bajas. A Jordan la idea de que Nike estuviera dispuesta a diseñar unas zapatillas a su gusto le resultaba muy atractiva. Eso, y además de que le hubieran añadido a la propuesta dos Mercedes y 500 mil dólares al año, hizo que firmara el contrato, y así se formara esta alianza. Una vez terminada la reunión, se le preguntó a Jordan y a su representante cómo se llamaría la marca que crearían en torno al jugador, a lo que respondieron, Air Jordan. El contrato, sin embargo, tenía una cláusula. Si Jordan no era capaz de vender 4 millones de dólares en zapatillas en los primeros 3 años, el acuerdo se cancelaría. Las primeras zapatillas que usó Jordan de Nike fueron unas en rojo y negro, con la leyenda en la suela Air Jordan. Sin embargo, este modelo lo prohibió la NBA, ya que los jugadores debían usar zapatillas que combinaran con su uniforme, por lo que se le advirtió a la marca que si Jordan volvió a usar estas zapatillas sería sancionado. Cabe decir que este modelo no era puesto a la venta aún, pero lejos de ver un problema con eso, Nike usó esto a su favor, a lo que meses después lanzó las Air Jordan número 1, con la premisa de que eran las zapatillas prohibidas de la NBA, y que aunque Jordan no las pudiera usar, no podrían prohibirle a sus fans ponérselas. ¿Recuerdan cuando dije que el contrato decía que si Jordan no era capaz de vender 4 millones de dólares en zapatillas en los primeros 3 años, el acuerdo se cancelaría? Después de la salida al mercado de las Air Jordan número 1, la marca de Jordan logró generar 76 millones en 3 meses y 126 millones en un año. Al día de hoy, Jordan sigue teniendo el contrato más caro de la NBA, y eso que lleva retirado desde el 2003, estimado en unos 190 millones de euros anuales. La línea que lleva su nombre generó 2.800 millones de dólares en ingresos para la marca en 2018. Hoy en día estas zapatillas originales de 1985 son uno de los modelos más cotizados del mercado. Nike no las reeditó hasta 2013 y la primera versión en rojo y negro con el sobrenombre Vanette, en referencia a la prohibición de la NBA, se puso a la venta en 2016. No hace falta decir que se agotaron al instante. Así fue como Nike logró posicionarse como una de las marcas líderes del mercado actual, logrando arrebatarle gran parte del mercado a la marca alemana Adidas, logrando extender su marca a diferentes deportes. Espero que el video te haya gustado. Si fue así, no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Air Jordans from Nike.